Eva, ¿qué coño estás escribiendo? Es una hora que estás, dale, que te dale. Shh, me faltan dos palabras y te muestro. Sentate, por favor. Chata. Estas son las bases para nuestro noviazgo. ¿Cómo? Sí, las bases. Esto es lo que tenemos que hacer los dos. ¿Estás loca? ¿Querés ser mi novio o no querés ser mi novio? Sí, sí, claro que sí. Bueno, entonces siéntate, listo, siéntate. Paso a enumerar las condiciones. Primero y principal, fidelidad. No, mira, tocar, desear y o recordar a nadie del sexo opuesto en ninguna situación, lugar o momento. Porque si no, querido, y esto es entre paréntesis, lo del machete de monte y la Lorena Bobbitt que te dije una vez se va a hacer realidad. ¡Sácate! ¿Quedó claro? Sí, sí, clarísimo, sí. Continúo. Segundo, no olvidar el aniversario de noviazgo que se instituye en el día de la fecha, el que deberá ser recordado como un festejo. Sé que no es hora de mantener una charla amena, pero esto es muy importante para mí. Y he venido a comunicarte que voy a solicitar la presidencia. ¿Qué presidencia? La de Nerta, mujer. ¿Qué locura es esa? No, ninguna locura. Estuve revisando la documentación con mi asesor jurídico y es claro que soy la dueña del 30% de las acciones, lo que me hace socia mayoritaria. Se dice así, ¿no? Eso es una barbaridad. Usted debería estar internada en un manicomio. No, querida. Las cosas son así. Y si no, pregúntale a tu nieta. No, no puede ser, no puede ser. Usted es totalmente inepta. ¿Cómo se le ocurre? Es inútil que te alteres. Voy a solicitar la presidencia y muchas cosas más. Quiero salir de la oscuridad. Quiero estar en la luz. De una vez por todas. ¡No! No se lo voy a permitir. Haz el intento. Todo es legal. Y pensar que todo esto es gracias a las perlas que me llegaron junto con el Moisés. Ay, la verdad que esa criatura fue un negocio bárbaro para mí. Genial. Noveno. Obligación de visitas diarias y extensas. Fijar fecha de compromiso en la que se hará la entrega correspondiente de las alianzas. Noveno. Abstinencia de relaciones sexuales propiamente dichas en todo momento o lugar hasta el día de la concreción del matrimonio civil y religioso. Oh, no, pero esto es una dictadura, un atropello a los derechos humanos. El que quiere Celeste, que le cueste. Pero yo no tengo nada que ver con Celeste, ni quiero a Celeste. Yo quiero a Eva. Continúo. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que esconde? ¿Por qué amenazó a esa mujer con matarla? Violencia, insultos, malos tratos, juegos sucios, engaños e intromisiones comerciales.
¿Falta mucho? Más o menos. 13º. Brindar apoyo espiritual en los momentos dificultosos. 14º, no dejarse influenciar ni dominar por personas con intenciones contrarias a la estabilidad y o continuidad de la pareja. Acá te aclaro que no pongo nombres, pero ambos sabemos de quiénes se trata. Aunque en el transcurso del noviazgo puede que aparezcan otras personas que se integren dentro de esta categoría. Aunque yo sinceramente espero que no, porque ya sería un complot internacional en contra de nuestra pareja. Tomás, ¿me estás escuchando? Sí, claro. ¿Qué te parece si preparo café? Porque si no me voy a quedar dormido. No. Lo preparo yo. No quiero arriesgarme a que se me haga un agujero en el estómago. ¿Y esto que te sirva de recreo? Porque después continúo. Vamos. Estoy esperando. Explíquese. Porque esto que está pasando aquí a mí me desconcierta. ¿Y qué quiere que le diga, señora? Lo que usted vio es porque en todo el tiempo en que yo estuve trabajando en esta casa, a mí siempre me trataron muy correctamente. La señora Rosalía en especial, ¿no? Es una gran dama, yo la aprecio mucho. Por eso yo la amenazaba a mi Helen, porque no quiero que ella la haga sufrir. ¿Quiere que le diga una cosa? No le creo, Zacarías. Es la verdad, señora. Pero usted me ve cara de idiota. No, pero ¿cómo dice eso de mí, por favor? Yo soy muy observadora, ¿eh? Y me di cuenta que mi Helen domina a mi cuñada. Pero a la vez me di cuenta que usted domina a mi Helen. Se acechan mutuamente como si fueran piezas en un juego de ajedrez. A ver quién le hace jaque a la reina. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque la vida es así, señora. Porque unos se comen a otros y van sobreviviendo. A veces se gana, a veces se pierde, depende de la astucia de uno. Lo importante es no dejar nada librado al azar. Porque la suerte no existe, ¿vio? Permiso, señora. Cuando quiera jugamos. ¿Qué? Una partidita de ajedrez. No seré Kasparov, pero me defiendo. Evitar las discusiones, respetando la opinión de ambas partes, la que se expondrá detalladamente hasta llegar a un acuerdo conveniente. Esto es muy importante, porque nosotros vivimos peleando, porque ninguno de los dos quiere darle la razón al otro. Yo creo que esta es una ley de fuego. Aunque si no llegáramos a un acuerdo, creo que lo más conveniente va a ser recurrir a un arbitraje de una persona neutral. Sí. Claro, o el Tribunal de la Haya, o directamente de las Naciones Unidas. ¿O por qué no el Papa? Claro, como dicen que el próximo Papa va a ser argentino, posiblemente nos entendamos mejor con él. ¿Cómo que el próximo Papa va a ser argentino? Eso dicen. ¡Genial! Porque si el próximo Papa es argentino, quiere decir que vamos a estar más cerca de Dios, ¿no? No. Yo no quiero que tengamos intermediarios. Mejor hagamos algo. Una guerra, una lucha cuerpo a cuerpo, algo más divertido. Tomás, no te burles. Si no nos ponemos un freno, vamos a vivir peleando. Yo creo que por eso esta ley sirve para eliminar los conflictos que surjan. Evita, vos no sabes que en este país echa la ley, echa la trampa. Sí, escucha esta. Esta es la que más me gusta. 19ª. Dar prioridad a mis preferencias obedeciendo al adagio que dice las mujeres y los niños primero. Basta, por favor, basta. Ni los 10 mandamientos son la mitad de complicados que este librito. Sí, claro, pero yo no soy Dios. Ni siquiera tuve la mitad del tiempo que tuvo él para resumir y sintetizar. Así que aguantate. Dame la tregua. Sí, dame la tregua y sigamos mañana. ¿Si querés que me vaya? No quise decir eso. ¿Entonces? Quise decir que esto me pudre un poquito. Así que te pudre. ¡Qué bonito! Así que te pudre saber cómo hacer para que lo nuestro funcione de una vez y para siempre. No, mi amor, no. Hagámoslo más sencillito. En vez de tener que recurrir al librito cada vez que nos equivocamos, mejor... porque claro, esto sí, esto no, esto lo puedo hacer... ¿Esto no lo puedo hacer? Sí. Pero no fue mal. Por eso llegué a la conclusión de que tenemos que poner las cosas bien en claro.
Thank you.